¿Dónde está Gerardo? Le dije que me acompañara en mi viaje. Ahí me veo. Hola, muy buenos amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Este día les traemos el segundo vlog. Hoy será un paseo. Un día en balneario. Y otra vez Gerardo no está conmigo, ahora sí, pero me abandonó. Pastas, Panchito es la onda por dos, porque ya lo dije en el otro. Hashtag Panchito es la onda. Hashtag Panchito es un flojo. ¿Y la onda? No, solo flojo. Tenemos a Panchito. Sí, ya pasa, ya, ya sé. Despedido. Nunca bueno, lo hemos despedido una vez y estamos pensando seriamente en despedirlo de nuevo porque ya no asiste a los videos. Pues hace falta un poco a mi trabajo, ¿verdad? Pero. Se comprueba que somos malos para el fútbol. Mientras tanto, ya estamos aquí dentro. La verdad, pues no hay nada interesante. Hay poquita gente. Está un poquito cómodo, pero a ver ahorita cómo se ponen las cosas. Por ahora estamos divididos. Unos se quedaron en la entrada. Otros están por allá. Veamos cómo se pone la cosa. Les platico una cosa. Yo nunca había venido a un lugar así. Y espero que no me decepcione mucho. Y no decepcionarlos a ustedes tampoco. ¿Y si no grabo nada? ¿Cómo no? Un flojito. Mira, en la edición. Nada. En la edición vas a ver. Oh, wow, uff, interesante. Pero si no te gusta. Lo quitamos. No, yo lo voy a editar. Así que yo lo pongo. Al principio estaba emocionado también, así como te ahorita, así de, oh, yo quiero más. Y ya ahorita no, yo digo, ya no quiero. Ahí tenemos las palabras de Gerardo, que quiere salirse del canal. No quiero salirme del canal, sino ya no quiero ser de producción. De edición. Los dos somos producción. Buena tarde. Hemos empezado aquí ya una de las primeras actividades. Es un rally bíblico. Estoy en una de las estaciones. Ahorita a ver quién llega. Les voy a poner yo un reto. Va a ser un acertijo que vi en un video de YouTube. Veamos a ver cuántos de ellos lo pueden resolver. Y si no lo pueden resolver, los voy a tener que detener aquí más o menos unos 15-20 minutotes. Hay que ser inteligentes en esta vida, jóvenes. Veamos ustedes qué tan buenos para saber de criminalística podrían llegar a ser, ¿sí? Vamos a ver qué tal. Les voy a poner una situación. Esto es un asesinato, ¿sale? Un hombre mata a su esposa con un cuchillo, pero el hombre se asegura de eliminar toda evidencia y se aseguró que no hubiera gente a kilómetros a la redonda. Entonces, después, en unas horas, la policía le llama y le dice que lo que ha pasado es que han encontrado asesinada a su esposa y que necesita que se presente para que reconozca el cuerpo. En unos minutitos, él llega a la zona del crimen y los policías lo arrestan, seguros que él es el asesino. ¿Cómo es que los policías se dieron cuenta que él era el asesino? Porque no le dijeron el lugar y él solamente fue, sin saber. Me digo, cierto. También es de un asesinato, sí, es como para que sean detectives. Ahí hay un equipo perdido. Es también un asesinato. Los policías llegan a la escena del crimen y encuentran a un hombre, tú creo que lo viste, encuentran a un hombre muerto, tirado en el piso. En una mano tiene una pistola y en la otra mano tiene un reproductor de cassette, bueno, sí, una grabadora, como quien dice. Los policías llegan y pulsan play y la grabación empieza, ¿verdad? A sonar. Hola. Hola. ¡Ay, oh! Bien, ok, eso dice la cinta. La grabación empieza a sonar. Y tú también ya te lo sabes. Ah, sí, yo me callo. Y empieza a hablar, empieza a oírse la voz del que se supone que es el que se hace
asesinado, el que se suicidó. Y él dice, adiós mundo cruel, no hay más razones para vivir. Y ¡pum! Se oye el sonido de la pistola. Al terminar la grabación, los policías dicen y están seguros que no fue un asesinato, que no fue un suicidio, sino fue un asesinato. ¿Cómo se dieron o cómo saben ellos que no fue un asesinato? Que no fue un suicidio y que fue un asesinato. Se acaba de ir el primer equipo. Ha pasado el equipo de color verde. Allá van, bueno, ahí va Jiquiche, así que lo más seguro es que los van a poder seguir el recorrido que ellos van a ir llevando. Seguimos en el rally y estamos en nuestra cuarta pista, quinta ya. Ya tenemos 4 sobres. Tiene que rodar, girar por las sillas y luego correr. Bueno, pues el rally ya se acabó. Terminamos en primer lugar, el equipo verde, que era el mío. Fueron 6 pistas. Unas un poco difíciles, estuvo muy, muy bueno, muy entretenido el rally. Y pues bueno, ganamos. Algunos centímetros más tarde. Bien, he terminado aquí. Ya pasaron los 4 equipos. Voy de regreso para allá. Se tardaron un poquito en adivinarme los lugares, pero al final sí atinaron. Que diga, los acertijos. Pero sí atinaron al final. Vamos al lugar de inicio. Tengo hambre ya. Miren esta vista. Oh, es hermoso. Aquí está muy bien para sacarte de fotografía. Hay muchos arbolitos bonitos. Sí, ya acabaron 2 equipos del rally. Ganó el equipo verde, ahorita acaba de terminar el equipo naranja. ¿Quién es el equipo verde? Yo. Es que ya te sabías mis acertijos y no te entretuve. Eso sí, y las otras pruebas estaban muy muy fáciles. Más tarde grabaremos otro video. Grabaremos un tag con 2 personas y un challenge con otras 2. Quack.